Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de No Guns Life. El último capítulo, ¿qué pasó? Seguimos con el combate de Armen, nos cuentan el pasado de Olivier, que su padre había prometido que no iba a morir, en fin, que al final acaba muriendo, ya se cabrea y todo. Ya sabemos por qué tiene esa lata enlatada. Esa lata enlatada, jaja. Esa lata, porque es lo que trajo la comida a su padre, que dijeron que allí no debería trabajar. La comida de la mejor. Oh, eso huele a mierda cuando la abre. Porque tiene tanto tiempo que eso. Bueno, aquí vemos aquí en este momento en el que Yu se perdió el control y pues se apoderó su mood guerra, se apoderó de él. Aquí arme chulito, tal, que lo acaba jodiendo. Aquí pues Olivier le quiere decir, mátalo, mátalo. Y dice, es de verdad lo que tú quieres. Y se tiene Yu, ya no puede más. Le da fumo a los cigarrillos, le besa, y así que. Eso. Fue. ¡Wow! El capítulo. O sea, vimos a un Yuzo completamente distinto a lo que vemos normal, calmado, pasivo. No. Vimos un, el Yuzo de guerra, vimos un Yuzo alocado, ultra poderoso. Y que destrozaba todo su paso. O sea, increíble. Bueno, después del capítulo acaba deteniendo a Olivier, a Leste, a Armet, porque supuestamente él mató al padre de Olivier, pero manipulando a Gondry para que dijeran que Gondry fuera al cine y todo, en fin. Después le dice que él no es más que una marioneta, un peón, y escucha un disparo, boom, aparece el otro, el otro cazarrevólver. Que dispara el camión donde están llevando a Armed, con dentro a Olivier, que Olivier justo se da cuenta de quién es, tú dices tú eres, y justo boom, el disparo. Espero que salga bien, Olivier. Espero que salga bien. Vimos aquí, iba a decir a la sacerdotisa, pero no. O sea, a la hermana. La hermana. Así está. Bueno, la vemos aquí, pero no sé ya. No sé aún lo que se parece, su hermana. Aquí están viendo a Mary y a Tetsuro, que Tetsuro básicamente estaba asesorarme para ayudar a Yuzo y todo. En fin. Básicamente esa. Tiene todavía encarcelados por lo que se ve. No tengo ni idea quién es este. No subí, y todo, no sé quién es. Aquí vamos, Tetsuro desesperado. Que no sé por qué no he leído el capítulo, bueno, a ver, y parece que volvemos ya a la oficina, de que ya todo salió bien, y es cuando vamos a investigar el otro revólver. Pero bueno, reverberación, capítulo número 9. Debido al mantenimiento de Tetsuro y 13 cuerpos, Mary se muda al centro de consulta de Inui. En medio del mantenimiento de Tsuro, le pregunta a Mary por qué se convirtió en ingeniero de expansión. Mary no quería responder demasiado, pero expresó que tenía la cara, que tenía la persona que estaba buscando y que podría volver a ser, a ver si era ingeniera. La extensión que cayó frente al edificio se lleva allí. Era paciente de Mary Cohn, o sea que básicamente está diciendo que este era su padre de Mary, que al final ella quería verlo para que saliera vivo, pero murió y por eso quiere ser. ¿Se convirtió en lo que es ahora? Puede ser. Me acabo de inventar una teoría, pero puede ser real. En fin. Oh, no. ¿Cómo ordenaste? ¿Qué estás olfateando, cerdo? ¿Y cómo está Olivier? Te damos las gracias, Honest0 o C00. Al menos deberíamos poner flores sobre sus tumbas. No Guns. No Guns Life Episode 9, Reverberación. Dai Kyua. Zankyo. Uff. En fin, vamos a ver, avance el capítulo anterior porque, sabéis, un día siempre sale después. Digo, un día, el mismo día justo. Bueno, Olivier y Amelia de nuevo. Eso es lo que vemos que están comiendo aquí, que es lo que está diciendo, que están charlando. Olivier con su padre, antes de que se fuera él a la misión.
Y por eso es lo de la lata. Qué bien es Olivier, te juro. Esa explosión fue la pelea de Yuso contra Hermes, que vemos cómo está reventando literalmente. Aquí el Yuso enloquecido. Esa es super mal lo ve, tío. Es una promesa, chicos. Estuvo increíble el capítulo, lo juro, o sea. Fue full hype en todo momento. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima.